¿Cómo estás? Mi nombre es Ale y soy la creadora de Stewie Lynch. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas en la partecita de acá abajo. Hoy vamos a estar creando un scrapbook. Así es, en nuestro bullet journal. Yo forré el bullet journal porque no me gustaba mucho cómo era. Por si preguntan, lo conseguí en Walmart y me costó 89 pesos. Entonces, la verdad, está súper bien. Espero que todavía esté por el regreso a clases. Ahí les estaba yo grabando que se veía súper, súper bonito la biblioteca. Esa es la biblioteca de mi ciudad, está en el centro y quiero que vean que tenían como piececitas de ajedrez y se ve súper padre. Y pues ahí estoy yo en una mesita, me daban los rayitos del sol y pues el ambiente se sentía tan tranquilo, no había ruido. Ahora sí que como toda una biblioteca, ¿no? Pues ahí estoy yo saludándolos. Esta vez vamos a estar haciendo un apunte de Barbie. Ya ven que está la fiebre de Barbie. No sé si ustedes ya la vieron, yo no la he visto. Pero yo quise hacer este apunte porque soy fan de Barbie desde chiquita. Mi película favorita de Barbie considero que es Escuela de Princesas y también la de Hadas. Y pues estoy muy muy feliz por haber hecho este video. Ya tenía mucho tiempo que no grababa este tipo de videos. Y acuérdense que está la sección de Bullet Journal en... Hace un tiempo, hace un año creo que hicimos el Bullet Journal en un café. Ahora estamos haciendo bujo en una biblioteca. Ahora sí que se siente más tranquilo y el ambiente es diferente. Pero pues estaré probando esta sección de bujo en un parque. Estoy queriendo ir a McDonald's solamente para hacer uno de estos scrapbooks. Entonces quiero hacerlo. Pero bueno, pues aquí les dejo unas imágenes que yo descargué. Se las dejo en la descripción, por si ustedes también quisieran hacer su apunte, ahí se las comparto. El ambiente se sentía tan tranquilo, de verdad, se los juro, era yo, ahí estaba yo solita y estaba yo soñada, de verdad. Y pues aquí estamos haciendo, ahora sí que la base de donde va a ir el apunte. Estoy haciendo una hojita cuadriculada. Spoiler, no la ocupo porque ya no me gustó cómo se veía. Pero pues básicamente así hago mis diseños. De hecho, en el taller que di les enseñé a hacer un librito de estos diseños. Y bueno, así básicamente pueden hacer cualquier diseño que quieran para sus apuntes. Y yo hice este mantelito como cuadriculado. Pero pues les digo, no me gustó. Pero bueno, el título siento que no fue tan largo esta vez el video porque siempre me demoro mucho en el título. Pero como quise hacer como un tipo ya scrapbook, esos de que nada más pegas stickers y stickers y stickers y casi no escribes. Bueno, pues quise yo hacerlo y aparte como que tenía mucha fe en este apunte y dije, si no me sale el título voy a llorar. Entonces, pues por eso imprimí el título. Les voy a dejar ahora sí que el link donde imprimí todas las imágenes para que pues ustedes también lo puedan hacer en su casita y cuando tengan un tiempo libre lo hagan viendo una película de Barbie. Si lo hacen, toman foto y me la envían porque quisiera yo ver también cómo quedaron sus creaciones. Entonces pues eso es lo que estuve haciendo, pegando y todo eso. Estuve escuchando música. Creo que este apunte me tomó alrededor de una hora y media. Sí, no me tomo mucho porque les digo que siempre que hago yo un título me tomo como una hora de que, ay, me gustó elegir la gama de colores y todo eso. Pero bueno, este apunte fue un poquito más sencillo, más complicado, más sencillo y rápido. Ahí como pueden ver, utilicé cintas decorativas, estas washi tapes, utilicé también hojas de colores, utilicé rosado y azul,
utilicé stickers, lapiceros de brillitos, plumones y pues así es como se estaría viendo nuestro, no sé cómo llamarle, apunte, es que sé que tiene otro nombre cuando es en bullet journal, no sé si es un scrapbook porque nada más es de stickers y yo aquí como que le estoy poniendo también palabras, entonces no lo sé, ustedes cuéntenme cómo se les dice y pues básicamente estoy haciendo diseñitos en las hojas, así que para que no se vea tan simple. Ay, yo no sé ustedes, pero yo amo esta Barbie, la de Dream House. The Dream House. Y yo amo también a Ken. Dios, es tan lindo, tan tierno con Barbie. Lloro. Y pues también esta serie me gusta mucho. De hecho, está en Netflix por si la quieren ver. Y los capítulos están aquí en YouTube. Entonces también por si la quieren ver. Y así es como nos estaría quedando nuestro hermosísimo apunte de Barbie. Para que ustedes lo hagan también viendo una película de Barbie. O pueden ver esta serie, la verdad está increíble, yo se los recomiendo. De hecho, yo iba a hacerlo viendo una película, pero me gustó más en la biblioteca. Cuéntenme, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué fue lo que más les gustó? Y si quisieran que también hiciera un tutorial para hacer este tipo de apuntes. Y pues básicamente, eso sería todo, amixes. Muchas gracias por ver otro de mis videos. Nos estaremos viendo el próximo sábado. Bye.